Hola amigos de YouTube, le habla Nelly. Hoy los materiales que necesitamos son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro alambre y lo vamos a cortar a la medida más o menos que usted desee. Ok, lo corté 9,5 centímetros, tiene de largo. Después que tengamos los alambres cortados, vamos a pintar nuestra bolita del color que pues deseemos. Combiné con el alambre, en este caso es color oro, pinté la bolita color oro. Ok, vamos a coger el alambre y la pinza. Lo primero que vamos a hacer aquí una vueltita, algo así. Lo que vamos a hacer es vamos a coger el alambre, porque ya tenemos eso así, y le vamos a dar puesta en algo que sea fuerte. En este caso yo tengo esta herramienta. Le damos dos vueltas al alambre para que nos quede algo así. Enderezamos la parte de abajo y la primera vuelta que le dimos lo vamos a poner así. Ok, y cuando usted lo ponga quede plano la vuelta que dio. Ok, también vamos a hacer algo así. Cogemos un pedazo de alambre más largo que los primeros y vamos a dar una vuelta, pero esta vuelta tiene que ser mucho más ancha. También lo puede hacer con la mano porque el alambre es moldeable. Ok, después lo tengo así, lo ponen en la mesa en algún lugar plano y levantamos el alambre que nos sobra. Ok, que quede plano, que se quede de pie. Así vamos a hacer dos. Después que tengamos nuestros alambres ya hechos, pintada la bolita, vamos a coger, vamos a poner silicón en el alambre, en los alambres enrolladitos de esta manera. Ok, y los vamos a ir poniendo en la bolita. Ok, y así los ponemos absolutamente todos. Vamos a ir colocándolos que no queden tan pegados, porque en mi caso el accesorio es este, es un poco grande y van a ir aquí. Traten de ponerlos separados. ¿Okay? Y algo así le debe de quedar. Ok, algo así. Ahora le vamos a poner los piecitos, o sea el soporte, que fueron los dos alambres que hicimos más grandes. Ok, eso va a ir en la parte de abajo. Ok, de esta manera. Colocamos uno para acá y colocamos el otro que se pueda parar de esta manera. Ok, le vamos a poner los accesorios y algo así les debe de quedar. Ok, yo lo que hice para que no se me vaya para atrás, le dejé uno de los alambres así, de estos torneados, abajo para que haga la fuerza en la parte de atrás y no se mueva. Ok, le dejé algunos alambres sin ponerle accesorios
y algo así les debe de quedar. Si usted desea, puede ponerlo también en un palito y hacer un topiario. Esto le sirve para decorar algún escritorio, alguna esquinita. Simplemente una idea. Espero les haya gustado, que se suscriban a este canal. Recuerda, yo te doy la idea y tú la mejoras. Bye.